revisar. Opa, venga, egunon, paguas ya Beñat Prados Egas. Vamos con la rueda de prensa de Beñat Prados. Así que, como siempre, me pedís turno para hacer la pregunta. Y el que quiera empezar, venga, Álvaro. Opa, Beñat, buenos días. ¿Cómo está el equipo después de la derrota del otro día? Bueno, veo al equipo bien, al equipo fuerte. Sí que es verdad que perder contra la Real pues nos ha fastidiado, ¿no? Es un partido especial, pero bueno, más allá de eso son 3 puntos y ya estamos pensando en ganar el partido contra la Almería, ¿no? Que son también otros 3 puntos igual y estamos con la mentalidad puesta ya en el viernes. Bueno, Beñat, yo te quería preguntar por tu ahora rol en el equipo. Hemos visto esta mañana un parte médico de Mikel y de Ander, que bueno, parece que son duda para por lo menos esta semana. El otro día fuiste la alternativa en el verde. ¿Cómo te ves para este partido del viernes y te ves con un poquito más de opciones que semanas precedentes? Bueno, yo al final trabajo día a día para intentar ganarme minutos, ¿no? Intentar convencer al míster de que puedo ayudar, de que puedo aportar al equipo. Y bueno, al final creo que lo importante para un jugador es estar preparado en todos los momentos, ¿no? Y creo que lo estoy haciendo, entonces veremos a ver qué pasa, ¿no? Buenos días, Javier Ortiz de Azcano, al Correo. Si las circunstancias, si jugaras el viernes, ¿te verías preparado para salir en el 11? ¿Te has preparado? Sí, bueno, creo que estoy preparado, pero bueno, al final yo eso no lo decido, ¿no? Decide el míster qué once ve más preparado, ¿no? Y sí, creo que me veo preparado. Aitor. Apabiñat, Egunon. No sé si te ves en esa posición un poquito más adelantada, donde han venido jugando Galarreta o Herrera. ¿Te gusta jugar un poquito más atrás ahí de enganche, que se supone que es tu mejor posición? Y con respecto a la posibilidad de jugar de central y de incluso de lateral, ¿qué opinas sobre todo eso? No, sí que es cierto que yo vengo jugando siempre de medio centro, ¿no? Me he formado en Lezama de medio centro, luego también estuve en el Mirandés pues, de central, y sí que es verdad que Ernesto pues, me ha probado de lateral. Creo que soy un jugador que me puedo adaptar a bastantes posiciones. Y al final yo intento estar preparado para cualquier posición, para cuando el míster me necesite o vea que puedo aportar más en una de esas posiciones, y al final yo estoy para intentar ayudar al equipo donde sea y esa es la actitud. Me gustaría hablar de lo que hablaba Aitor, de estas reconversiones. Ya el año pasado te vimos de jugar de central en una defensa con 3 centrales en el Mirandés, pero cuando te viste como lateral, ¿cómo te encontraste? Porque es más llamativo un medio centro que pase a lateral. Sí, bueno, me sentí bien, me sentí cómodo. Es cierto que no es una posición en la que haya jugado, pero bueno, llevaba practicando y entrenando de lateral bastantes entrenamientos. Al final tengo a Leque y a Demar que juegan en esa posición y me ayudan mucho en los entrenamientos, me dan un montón de consejos para mejorar en esa posición, ¿no? Y me veo bien. No sé si te daba vértigo o recuerdas lo que hacías hace 10 años cuando Ander Herrera jugaba en el Athletic, cuando estaba por ahí Íñigo Ruiz de Galarreta, que se iba del Athletic hace 10 años. ¿Recuerdas lo que hacía Beñat Prados hace 10 años? Pues hace 10 años todavía estaba jugando en la Chantrea, ¿no? Me acuerdo que estaba seguramente en infantiles, ¿no? Y bueno, pues tengo el recuerdo de seguir el Atleti, de ver esos jugadores, ¿no? Y al final compartir vestuario con ellos es un sueño para mí que nunca pensé que podía llegar a hacerlo y eso es a base de esfuerzo, ¿no? ¿En cuál de estos 3 puestos de los que hemos hablado, central, medio centro, lateral derecho, te ves más recorrido en el Atleti? Bueno, yo no pienso en eso, ¿no? Creo que al final cualquiera de las posiciones puede ser lícita. Me veo preparado para cualquiera de ellas y al final, como ya te he dicho, yo creo que lo importante es estar preparado para esas posiciones. Creo que es positivo poder aportar en todas esas posiciones, ¿no? Y al final, pues donde el míster vea que puedo ayudar más al equipo, pues
será esa posición. Edu. Opa, Beñat, Egunon. Se ha estado hablando estos días, ¿no?, de la polémica celebración de Kubo. ¿Cómo sentó en el vestuario? Bueno, no hemos hablado de eso en el vestuario. La verdad que ahora mismo solo tenemos la mente puesta en el partido de la Almería, en sacar los 3 puntos en San Mamés con nuestra afición y poder seguir ahí arriba, que es nuestro objetivo. Bueno. Estás a las puertas, ¿no?, de la primera división. ¿Qué es más importante para toda esta generación de jóvenes futbolistas? ¿El apartado mental, el saber controlar todos los estímulos que te pueden llegar desde fuera, el estar siempre centrado en el verde, o el apartado técnico? ¿Dónde crees que está la diferencia a la hora de asentarse en primera división? Bueno, yo creo que todos los jugadores de primera división tienen todas esas facetas, ¿no? Las tienen muy trabajadas. Al final yo creo que para jugar en primera división son cosas de detalles, ¿no? Y tener todos esos detalles bien cogidos, y al final creo que son importantes todos los aspectos. Se habla de que en primera hay otro ritmo de juego, te hemos visto mucho jugando en segunda división, no sé, ¿cómo ves ese ritmo de primera división? ¿Te está costando coger ese ritmo? ¿Te ha costado coger ese ritmo? No sé, ¿cómo te ves en esta nueva categoría? Sí que es verdad que hay un cambio bastante grande de segunda a primera, yo creo. Al final, cuando empecé pretemporada, sí que es verdad que notas ese puntito que tienen de más los jugadores de primera, pero bueno, estoy aprendiendo un montón, estoy mejorando un montón. La pretemporada me vino súper bien para coger ese ritmo, y creo que me veo bastante bien y estoy yendo mejor. Aitor, un poco al respecto de lo que te preguntaban, ¿qué supuso para ti jugar el año pasado en segunda y tener tantos minutos, ser muy importante en el Mirandés? Para mí supuso un aprendizaje increíble, ¿no? Ganar un montón de experiencias y de vivencias. Estoy muy agradecido al Mirandés por esa oportunidad que me dio. Creo que al final lo que un jugador necesita es jugar, ganar minutos, ganar, como ya te he dicho, experiencias, y al final eso es lo importante, ¿no? Ugalde, no sé si quieres preguntar. ¿Y son muy parecidos Joseba y Ernesto como entrenadores? Bueno, a ver, todos los entrenadores son diferentes, ¿no? Sí que es verdad que tienen una idea de estilo de juego muy parecida, ¿no? Esas ganas de apretar, de jugar hacia adelante, de ser agresivos, eso lo tienen los dos, pero bueno, siempre con sus matices cada uno. Es muy diferente preparar un partido con un equipo como la Almería, en este caso, que tenía un entrenador el viernes, que tuvo otro diferente hace una semana, que va a tener otro diferente el viernes. ¿Os complica mucho la preparación durante una semana? Bueno, al final sí que es verdad que todavía no lo hemos preparado todavía mucho. Durante esta semana lo iremos preparando. Pero bueno, sabemos que aquí en Primera División todos los equipos pueden ganar a cualquiera. Si te relajas un momento, te pueden quitar los 3 puntos. Entonces lo analizaremos bien, trabajaremos para ello e intentaremos ir a San Mamés para llevarnos los 3 puntos. Beñat, ¿notas algo de pesimismo entre la afición o parte de ella cuando ha ido todo bien, partidos ganados, sacando muchos puntos, y a la primera derrota saltan algunas voces ya que son los de siempre, van a hacer lo mismo, van a acabar como el año pasado? ¿Notas ese pesimismo en parte pequeña de la afición? No, la verdad que no siento eso para nada. Creo que la afición está con nosotros, va a muerte con nosotros. Sí que es verdad que venimos de una derrota contra un equipo como la Real, pero bueno, vemos que la afición va con nosotros, y lo importante creo que es que club, aficionados y equipo vayamos de la mano para intentar conseguir los objetivos, que eso nos haría bien a todos. ¿Alguna más? Todavía has dicho que no has preparado o no habéis preparado en la caseta mucho el partido de la Almería, pero imagino que cierto alivio, ¿no?, al ver que el otro día puede sembrar dudas la remontada, y sobre todo que van a tener bajas importantes en ataque. Bueno, sí, está claro, ¿no? Al final, tú cuando te enfrentas a un equipo, prefieres que venga en peor dinámica que una dinámica muy buena, pero bueno, no miramos demasiado a la Almería, nos centramos más en nosotros, ¿no?, en trabajar nosotros para corregir errores que tuvimos, por ejemplo, el día del partido, y mejorarlos para poder llevarnos los 3 puntos. ¿Vale? Venga, es que recasco.